Wicker Woman aparece y el Titán Tele regresa. Explicación del nuevo episodio 59 de Skibidi Toilet. Videos por Jorge Isaac. Los cámara y Speakerman ganan la guerra. Vamos, sean panas, sean amigos. En el nuevo episodio 59 de Skibidi Toilet vimos cómo al inicio el Pop Cameraman corría a ayudar a un compañero, mientras que a la izquierda podíamos ver en el suelo a un cameraman tirado, posiblemente muerto, junto al cadáver de un Skibidi Toilet, y en la pared siguen estando como en la misma ciudad del episodio pasado, ¿verdad? O sea, vamos a asumir que era Londres. Un cameraman sentado muy traumado con la guerra, a tal punto que no puede ni moverse, a pesar de que... Sí, mira, está este de aquí sentado de pana. Al lado suyo hay un cameraman en graves problemas. Ni siquiera se levanta a ayudarlo. Más adelante vemos a la derecha otro cadáver de cameraman, el cual ha perdido su cabeza. Uy. Y cerca de él, un Skibidi Toilet mucho más grande, que seguramente fue el que asesinó a ese cameraman. Cerca de él ocurren explosiones y de fondo a lo lejos se logra ver otro Skibidi Toilet gigante persiguiendo a varios grandes cameraman. En resumen, hay cadáveres por todas partes y los cameraman están retrocediendo porque los Skibidi Toilets están... Sí, es como que el ejército normal, los cameraman normales, están peleando, están medio que perdiendo, y aquí luego aparecen los titanes a salvarnos. Acabando con ellos. Y mientras una explosión ocurre por un lado, el Pop Cameraman brinca por encima de este Skibidi Toilet y logra jalar su cadena justo a tiempo para... What? ¿Vieron cómo se le dobla el cuello? Bien raro. Salvar a este cameraman que estaba a punto de ser asesinado. Sin embargo, mientras todo esto ocurrió, algo más pasó de fondo que quizás no te habías dado cuenta. No, ¿ya hubo un secreto? ¿Qué puede ser? ¿Da fútbol? ¿Estaba? Y es que justo detrás de un carro apareció... ¡Sí, es cierto! ¿Cómo no lo vi? Está aquí detrás del coche, está como súper obvio. ¡Yo, el mismísimo Dafog Boom! Oye, y esta vez no tiene el resplandor así verde del episodio anterior. Es este humano que está apareciendo en casi todos los últimos episodios de Skibidi Toilet y que se rumorea sea algún agente secreto o sobreviviente de la ciudad en la que se está desarrollando la guerra. Dafog Boom es aquel que está recuperando los videos grabados de aquellos cameraman que caigan en combate para... Yo creo que mi teoría es que él es el creador de todo eso o algo así, porque es que siempre está en los momentos más oportunos. Sí, subir estos videos a su canal de YouTube y mostrarle al mundo la terrible guerra que está ocurriendo en su ciudad entre los Skibidi Toilets y los Speaker, Camera y TV Man. Pero en la vida real es este sujeto que sube los episodios de Skibidi Toilet, el cual su canal en sí se llama Dafog Boom. Lo increíble de esto es que este sujeto está apareciendo en casi todos los nuevos episodios, pero muchos de ellos ocurren casi al instante siguiente de... Sí, ha hecho muchas apariciones. En el episodio anterior, el episodio 58, aparece. En el 57 también aparece. O sea, en 3 episodios seguidos ha aparecido. Lo cual creo que puede tener sentido porque Jorge lo va a explicar ahorita. Pero es que los episodios, pues están esos 3 en la misma ciudad. Entonces, pues sí se puede mover rápido entre ubicaciones, ¿no? Tiene sentido. Que acaba el episodio anterior y suelen pasar en distintas ubicaciones un poco lejanas para un simple ser humano, lo que podría significar que de alguna forma Dafog Boom se ha estado teletransportando entre distintas ubicaciones. Ah, puede ser, y por eso el brillo azul, de azul, ¿eh? Bien daltónico yo, el brillo verde. Ya que en este episodio más adelante veremos aparecer a los titanes, pero en el episodio anterior estaban volando muy lejos de aquí, y en ese episodio anterior 58 también vimos a Dafog Boom, por lo cual la única explicación de que él haya llegado a este nuevo episodio mucho antes de que llegaran los titanes, los cuales son gigantes e iban volando a altas velocidades, sería de que Dafog Boom se teletransportó. Pero igual, ¿cómo sabría Dafog Boom que los titanes irían ahí? O sea, tiene que tener más información. Que al momento no sabemos más información al respecto. Ajá, luego también, muchos en el episodio pasado les pedí que escribieran sus teorías en los comentarios, y la mayoría sí dijo eso, que probablemente ese brillo verde era porque era como los hombres tele que se tepeaban, se teletransportaban. ¿Acaso que Dafog Boom no es un simple humano? Además, aún está el misterio de por qué se alumbraba con una luz verde en el episodio anterior. Tal vez hay alguien que lo está ayudando a movilizarse. Por el momento, los únicos que se pueden teletransportar que conocemos son los... ¿Te imaginas que aparezca de que una nueva raza, los hombres teléfono? TV Man. Así que tal vez de alguna forma ellos le ayudan, aunque creo que no. Debido a que ellos cuando se teletransportan lanzan un humo negro que no hemos visto cerca de Dafog Boom en ningún momento.
momento. Comenta aquí abajo qué crees tú que está ocurriendo con Dafu Boom y te reto ahora. Sí, ¿qué opinan? ¿Creen que sí se haya teletransportado? Quiero que me vuelvan a comentar sus teorías ahorita ya que vieron este episodio. Creo que con esto sí se puede confirmar un poco más que pues sí se teletransporta porque se mueve muy rápido. Ahora mismo darle like al video si es que vamos, te está pareciendo muy interesante y... Dejen su like si no se habían dado cuenta dónde estaba Dafugboom. Épico el episodio. Porque si no era por Jorge no me enteraba. Odio. Y suscríbete a la campanita para ser de los primeros en conocer todos los nuevos secretos vamos. Pero bueno, luego de que el Puff Cameraman salve a su compañero, este le hace el gesto de like y de repente una gran explosión ocurre muy cerca y es un nuevo Skibidi Toilet gigante. ¡Hola! Un Skibidi con rayos y cohetes. Mamalón super táctico que ha llegado. ¿Le dijo Skibidi Mamalón? Espera, tengo que repetir la frase. Cerca y es un nuevo Skibidi Toilet gigante. Mamalón super... ¿Se le dijo Mamalón? Táctico que ha llegado a la guerra. Este tiene... Atentos al nombre. Skibidi Super Mamalón Táctico con RPGs. 4 lanzacohetes, 2 cañones de rayos lásers y unas pinzas como si fueran manos. Además de que está cubierto y protegido por un gran casco. Y se moviliza con unas bandas similares. Ah, sí, cierto, tiene bandas como si fuera un tanque. Esas son las que utilizan los tanques de guerra. Llega escoltado por 2 Skibidi helicópteros y... Dos Skibidi helicópteros mamalones. Skibidi dispara con sus rayos láser a los cameraman. Y de repente, uno de los Skibidi helicópteros es atacado y explota en el aire. También es eliminado el otro Skibidi helicóptero y el Skibidi táctico se asusta y ve a un lado, pero también recibe una explosión. Y se trata de nada más y nada menos que los titanes parlante. ¡Toma! Llegaron los dos a salvar el día. Junto al titán cámara que están llegando volando a esta zona. ¡Vamos! De combate. El parlante aterriza dando una voltereta encima del Skibidi. Y le quita el casco. No, hombre, pero qué acróbata. Ha perdido su casco gracias al disparo que le acaba de lanzar el propio parlante cuando venía llegando. Y luego de esto, de un solo puñetazo, desarma el Skibidi de los cañones que tenía de su lado izquierdo. Y con el brazo izquierdo del titán parlante, le mete el cañón en la boca del Skibidi, disparándole y deja... ¡Hola! Literalmente un disparo adentro. Tenía hambre ese Skibidi. ¡Dándolo moribundo! Literalmente se acaba de tragar un cañonazo del titán. Sí, literal dijo, ¿tienes hambre? ¡Pues toma mi cañonazo! Titán parlante. Justo detrás del titán aparece un Skibidi volador con muchos lanzacohetes, pero el parlante brinca y vuela rápidamente hacia él, el cual disparó unos cuantos cohetes, pero no le hizo nada. Impactan sobre algún lado de la ciudad y es 100% seguro que el parlante logra vencerlo fácilmente. Sí, obvio. Mientras tanto, el titán cámara agarró todas las armas del Skibidi táctico. ¡Se las está metiendo por la boca! Y le hizo tragárselas. What the fuck, ¿por qué? Literalmente. Para luego patearlo hacia un lado y que explote por todos los cañones y cohetes que tenía. Pues sí, los cohetes, sí, tiene sentido ya. Dentro, al titán cámara lo vemos más relajado combatiendo, ya que se da cuenta que el titán parlante se está encargando de todo. Ya sí, está... pero igual, que tampoco se confía mucho el titán cámara, porque cualquier errorcito que cometa el titán parlante por querer buscar su venganza lo va a pasar muy caro. O sea, va a ser un gran error y les puede costar mucho. Muy fácil. Luego de esto, vemos al titán parlante regresar volando encima del Skibidi volador de hace un rato, el cual, como dijimos, viene así bien fachero, como si fuera una patineta. Ya lo venció y ni siquiera está su cabeza, solo el inodoro. Esta realmente es una forma épica de entrar al chat. Apenas aterriza, el titán cámara le hace el gesto de like, dándole a entender que está muy bien lo que está haciendo. Vamos, ¿cuál de estos dos titanes? Ya que ya vimos a los dos en acción y que son ya un equipo, un muy buen equipo, por cierto. ¿Cuál de los dos les gusta más? Coméntenmelo. ¿Ustedes son team titán cámara o les gusta más el titán parlante? Yo la verdad es que el parlante me gusta, pero es que el cámara ya tiene mi corazoncito. Y que el cámara lo aprueba por completo, lo cual hace que el titán parlante se sienta un poco mejor y voltee a ver cómo el ejército de los Speakerman también están llegando a la batalla. Sí, aquí aparecen todos los Speakermans. Y la teoría que teníamos que se habían extinguido era falsa, como que se habían escondido o algo así, ya no querían pues pelear en la guerra. Esto le ayuda al titán parlante a sentirse apoyado y también perdonado por... O igual, y son los últimos que quedan, porque...
Uy, si recuerdan los últimos, yo creo que 10 episodios, casi ni aparecían bocinas. Por todo lo que ha hecho, pareciera como si los Speakerman están volviendo a ayudarnos en la guerra. Ajá. Pero en realidad nunca se fueron. En todo momento nos estuvieron apoyando, incluso en episodios anteriores vimos sus cadáveres tirados por ahí. Sí, pero es que eran muy poquitos. A comparación de los hombres cámara, sí empezaba a haber muy poquitos parlantes. Y ya que han apoyado a los cameraman con honor hasta el final. Pero al ver a este ejército de Speakerman, el titán se sintió muy conmovido. Incluso en la cima de este edificio había... Oh, hasta aquí bailando. A un Speakerman bailando de la emoción. ¿Y, esta es una mujer? A un lado, un extraño y misterioso sujeto. ¿Es una mujer parlante? No se logra apreciar bien de quién se trata. Sin embargo, pudimos hacer nuestras teorías de quién es, a pesar... ¿Quién creen que sean? Solamente tengo dos nombres en mente. La TV Woman, que no creo que sea la TV Woman porque ella está con el cameraman de estapacaños. Debe de ser... Es que se viene personaje, la woman parlante, minita parlante. De que no sepamos con exactitud. Al principio parecía alguna especie de TV man que estaba viendo todo esto y tal vez, al ver que ya están ganando, vuelvan a regresar a ayudarnos. Pero su cabeza no es tan grande, sino es un poco más angosta. Es una minita, es una minita. Debe de ser minita 100%. Y no emitía ningún tipo de luz. Por lo cual, una opción es que sea un cameraman. Sin embargo, en los episodios de Skibri y Toilet suele ocurrir que el creador coloca ciertos personajes escondidos a lo lejos en ciertos edificios. Sí, es como la primera vez que pusieron a los hombres tele, que estaba escondido arriba de un puente. Esta, mira, me juego todo. Volvamos a apostar, Chuy pelón, a que este de aquí es la minita parlante. Para darnos una pequeña pista o adelanto de nuevos personajes que vayan a salir en próximos episodios. Y tal vez este es el caso, pues en realidad pareciera que este personaje tuviera una cabeza de Speakerman, pero no es un Speakerman. Tiene un traje distinto a los demás. Ajá, es que la cosa es el traje. Se ve un traje diferente y según yo la cabeza sí es de una bocina. Debe ser, es que es mujer 100%. O... Puede ser, ¿te imaginas? Ahora sí que metan el hombre celular. Y así, nada más y nada menos. Literalmente podría crear razas de cualquier tipo, ¿no? Puros personajes raros. Se me acaba de ocurrir el hombre microondas. Imagínate eso. El hombre refrigerador. El hombre licuadora. Que una Speaker Woman. Pues si recordamos, tanto la Camera Woman como la TV Woman tienen este traje que llevan una especie de gabardina puesta. Y este speaker que logramos ver de lejos pareciera que tiene un traje similar. Además que se lo ve un poco delgado, algo característico de estos personajes femeninos. Sí, es por minita. Lo cual podría ser que este es el primer vistazo de una Speaker Woman. Ya que ¡vamos! Solo ella faltaba. Ya tenemos TV Woman y Camera Woman. Solo faltaba la Speaker Woman. Y sí, pues... pero también tengo otra pregunta que no nos han resuelto. ¿Por qué solamente existe una minita? O sea, hay muchos hombres, pero solo una minita. De ser posible, también sería genial ver titanes femeninos. Y luego de esto, el Puff Cameraman voltea a ver su derecha. Y por un instante vemos al cameraman que antes estaba sentado. Está parado. Está de pie. Lo cual confirma que no estaba muerto, simplemente estaba en shock por la guerra. Sí, está así como, no, alguien sálveme, por favor. Y ahora está junto a un Speakerman que está bailando de la emoción. Vemos a más Speakerman llegando a un gran cameraman haciendo el gesto de like. Y otro... Las bocinas araña. Un cameraman que fue el que salvaron al principio del episodio, que está de pie y también le hace el gesto de like a los titanes. Incluso van llegando más Speakerman que están... Sí, mira, Speakerman araña bailando, debido a que están felices de que acaban de ser salvados por los titanes y de que con ellos... Mira, aquí atrás justo está la araña, las bocinas estas voladoras. Han empezado a ganar la guerra nuevamente. Un rayo de luz y esperanza se vuelve a alzar para los Speaker y cameraman. Sí, no, la que se les viene encima a los Skibidi Toilets. Lo malo es que este episodio 59 es el final de la temporada. Entonces nos va a tocar esperar un tiempecito para el episodio 60. Man. Incluso a lo lejos se logró ver a un speaker araña y a un speaker helicóptero. Luego de esto, vemos cómo el titán parlante mueve sus cañones de brazos hacia atrás, dando a entender que los desactiva por el momento. Y luego el titán y luego cámara le ofrece la mano.
A lo que el titán parlante, sin dudarlo, se la da, choca. Unidos, jamás seremos vencidos. Todos juntos sus manos, confirmando la alianza de los Speaker y Cameraman. Con esto, oficialmente el titán parlante ha vuelto a ser de los buenos. Y ya no está nada dominado por ningún Skibri Toilet. E incluso se está reivindicando por todo el mal que hizo en el pasado, vengándose y matando a todos los Skibri Toilets posibles. Luego de esto, los titanes, mientras siguen chocando sus manos, voltean a ver hacia el horizonte, siendo esto una clara referencia a este meme que están viendo en pantalla. ¡Oh, era ese meme! Al mismo tiempo que van pasando en el cielo unos helicópteros de cámara, los cuales son en los que van los cámara médicos. Sí, aquí van los médicos, seguramente pues para curar a todos los heridos. Que de seguro van a aterrizar para reparar y revivir a los soldados caídos. Yo, perdón por cortar el momento épico, pero tengo una pregunta. Esto va creo que más para la gente de México, porque a mí se me hace... En México no le decimos parlante, le decimos bocina, pero yo ya me acostumbré totalmente por Skibidi Toilet a decirles parlantes. ¿No se les hace rara la palabra para los que no le digan así? Bocina, parlante, bocina, parlante, bocina, parlante. Qué raro. Sin embargo, esta escena también nos da a entender algo más que quizás no se habían dado cuenta. Y es que luego de darse las manos, ambos titanes se quedan viendo hacia el horizonte, pero... Es que se gustan, imagínate. La mirada, L. ¿Te imaginas que empiecen a hacer shipeos y dibujos así del titán cámara besándose con el parlante? Ay, no, ¿para qué les doy ideas? No. Olviden lo que acabo de decir. Va al cielo. Es decir, no están viendo a sus compañeros de abajo, sino que pareciera que están viendo algo que está volando, o incluso podría ser... Nah, pero no creo que voltearan, es más como ver hacia el horizonte, así como de, oh, lo que nos espera, de aquí nos espera el último, casi lo último de la guerra, estamos a nada de acabarlo, solo tenemos que destruir al Skibidi Supremo. Era algo que es muy gigante. ¿Será acaso que están viendo al Titán Televisor regresar? Nah, no creo, el Titán Tele, es que quién sabe dónde está el Titán Tele. Ojalá ya el episodio 60 nos den alguna pista, que aparezca el laboratorio, que lo están reparando, o yo qué sé. O tal vez están viendo a más cámaras helicópteros. No lo sabemos con exactitud, pero lo que sí podremos sospechar es que tarde o temprano regresará el Titán Televisor para unir... ¿Ustedes qué piensan? Ya como última cosita, quiero que me escriban sus teorías. ¿De dónde creen que esté el Titán Tele? La mayoría probablemente vaya a decir que está siendo reparado, pero yo me voy por una teoría... Me gustaría más esto, más diferente. Que esté perdido en algún lugar, refugiado así, yo que sé, en una cueva o algo así, porque terminó muy dañado y no pudo llegar al laboratorio. Irse a ellos, y quizás eso es lo que están viendo ahora mismo. Sea como sea, ambos titanes se han aliado definitivamente. Juntos lucharán con todas sus fuerzas para derrotar de una vez por todas al malvado ejército de Skibidi Toilet. ¡Qué gran capítulo! No me esperaba que hubiera salido el día de hoy, o sea, el lunes. Yo pensaba que iba a salir el miércoles. Se está apresurando Da Fugboom, cuidadito, ya, me urge episodio 60 ahora. Si dejas tu like, el episodio 60 sale mañana. Ojalá, ¿no? Estaría muy bueno, pero sí, deja tu like, ¡ah!